Llegó el momento de la voz de los expertos. Hoy seguiremos examinando el rol del administrador externo en los condominios residenciales. En nuestro anterior micro discurrimos sobre la diferencia de base que existe entre los conceptos administrador externo al condominio y administrador académico. También resaltamos el concepto extralimitado de administrador que maneja la ley, basándonos en las múltiples y discordantes atribuciones que le asigna. Revisemos ahora el concepto de administrador externo desde la óptica del copropietario promedio. Ya sea por desconocimiento, apatía o intención de librarse de trabajo y/o responsabilidades, el copropietario promedio ha venido igualmente manejando un concepto de administrador externo sobredimensionado. Le ha cedido tareas a las que solo él, como dueño, está obligado a realizar y le ha atribuido otras funciones no administrativas que, por ética y sana estrategia también, el administrador externo ha debido rechazar. Tal vez esta postura del copropietario promedio haya sido igualmente estimulada por el precitado artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Sin embargo, ante décadas de masivas, incalculables e irreparables sustracciones de dinero común, el copropietario promedio ha decidido actuar directa e intensamente en la protección y manejo de su dinero común, comenzando con la apertura de una cuenta bancaria a nombre exclusivo de su comunidad. Ya son muchísimos los casos de condominios cuyos dineros comunes pasaron de estar en cuentas bancarias colectivas a cuentas bancarias individuales, donde solo ellos puedan moverlos. A la par, muchos también han comprobado las ventajas de contratar contadores públicos externos que les controle sus cuentas y les prepare información financiera mensual para el resto de los copropietarios. Con medidas correctivas acertadas como estas y otras más, los condominios han podido al fin proteger su dinero común y demás activos. Lo que han hecho, tal vez por intuición, es diseñar o comenzar a diseñar su propio sistema de control interno acoplado a una contabilidad. Esta es la tendencia hoy día. Desde la promulgación de la primera ley en 1958, el legislador ha debido delimitar muy claramente el radio de acción de cada una de las partes que iban a interactuar bajo este régimen de copropiedad. Más aún, ha debido destinar todo un capítulo o título de la ley para establecer pautas generales precisas y claras en torno a la protección y manejo del dinero y en torno a otros tantos aspectos financieros importantes de los condominios, tales como las diferentes alícuotas que podrían emplear para distribuir sus gastos comunes, la descripción mínima que deben presentar los gastos que aparecen relacionados en el recibo de condominio, el uso obligatorio de la contabilidad, los nombres técnicos de los reportes e informes contables mínimos y los lapsos máximos para rendir las cuentas. Además, la ley también debió contemplar alternativas extrajudiciales factibles para estimular la cobranza. Medidas coercitivas o sanciones rápidas y realizables para los morosos. Requisitos mínimos para actuar como administrador de condominios. Requisitos mínimos para integrar la junta de condominio, etcétera, etcétera. Ante este notable vacío legal, solo existe una opción: redactar y aprobar un reglamento interno exclusivamente para regular todo lo concerniente al dinero común y los demás aspectos financieros del condominio. En otras palabras, un reglamento financiero y contable interno es la única alternativa para darle legalidad a la creación, implantación y uso de un sistema de control interno que proteja el dinero y demás activos comunitarios. Y con esta última recomendación, finalizamos el tema sobre el rol del administrador externo en un condominio residencial.
Mi invitación para un siguiente encuentro donde continuaremos desarrollando el aspecto financiero de estas entidades. Un correo electrónico de contacto: cocondominio@gmail.com. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.